¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a ARK Y estamos de nuevo en ARK Extinction y estamos en una pequeña nueva guía, ¿vale? Una guía muy rápida para mostrar los mejores spots que conozco hasta ahora para tener los recursos que ARK nos da, ¿no? Que ARK Extinction nos permite farmear Vale, sabéis que en ARK Extinction realmente los recursos suelen estar bastante separados, suele ser bastante difícil de localizar Y de hecho suele estar muy dispersos Hoy voy a enseñaros un poco dónde están más condensados los spots, dónde son los mejores lugares para farmear Y un poco dónde están los recursos más o menos comunes, incluso los nuevos que nos trae ARK Extinction que son bastantes, ¿vale? En fin, vamos a empezar un poco. De hecho, bueno, antes de que me preguntéis, este en corrupto está fuerza tameado, ¿vale? Esto es simplemente para el vídeo, porque pues, aprovecho y uso uno que nunca lo aquí en Extinction, pues ya sabéis que no hay. Pero bueno, uno de los mejores spots que tenemos, nada más empezar, lo tenemos aquí. Está en la ciudad. Vale, el metal es un recurso que realmente suele ser difícil de farmear en Extinction porque está muy disperso. Normalmente por todo el mapa hay una, dos piedras, tres piedras, otro, te vas a otro lado. No es como en The Isle, por ejemplo, que hay una montaña con un montón de, de spawn, ¿no? Que hay, hay materiales por todos lados. Pues en este caso, en este caso está muy disperso. Y es estas coordenadas, ¿vale? 53, 39. 53, 40, toda esta zona del río, ¿vale? Si os dais cuenta esta zona de aquí, concretamente ahora mismo estamos en las coordenadas 54, 41, vais a ver que es una zona muy rica en metal y está muy al principio del juego. O sea, realmente vas a exponer al principio o es en el bosque sumergido o es en, el, en, en la ciudad, ¿vale? Fijaos casi así a bote pronto aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 piedras de metal, sin contar las que pueda haber sumergidas, que no las veo. 15 piedras de metal así en este spawn, ¿vale? Todas juntitas. O sea, las, el mejor spawn, por así decirlo, de metal de todo el mapa. Porque es donde tenemos más metal juntos sin necesidad prácticamente de movernos. Aparte por aquí arriba, seguramente habrá alguna que otra. Mire, tenemos 16, 17 piedras. 17 piedras de metal juntitas prácticamente en el spawn. 54-42, ¿vale? 54-42, tenemos metal. Realmente no son piedras eh, perfectas, o sea, fijaros, no son las piedras súper tochas, pero son piedras que realmente, oye, para el principio, pensando que están en la ciudad, es un spawn súper bueno para el comienzo, ¿vale? Ahí tenemos una piedra buena, pero el resto son de las normales, ¿vale? Como digo, no es el mejor spawn, porque obviamente no tenemos piedra de las buenas, solamente tenemos dos piedras de las buenas juntitas, pero realmente la condensación de piedras que hay para, para hacer el spawn inicial realmente es muy buen slot para farmear metal vale la verdad es que el metal en este mapa como he dicho es complicado no es complicado realmente de tener pero si sí es tedioso porque tienes que viajar mucho y son farmeas un par de piedras te mueves otro par de piedras y te mueves y si de verdad te pegas un paseo por aquí, en un servidor con multiplicador, aquí prácticamente farmeas lo que necesitas o una carga de quexal la llevas aquí casi seguro, ¿vale? Desde esta zona. Bien, como veis, estamos en la nieve, estamos en otras coordenadas, os la voy a dar. Es el pasillo 1387, más o menos, ¿vale? Obviamente, esto es un pasillo, no es un spawn en el cual estén muy acumuladas, pero obviamente, eh, por mi experiencia, sí que hay muchísimas piedras muy buenas, ¿vale? De metal. Vale. En todo esta, en todo este pasillo de aquí, que va en esta dirección. Estamos en las coordenadas, recordad. Pues estamos en 11.85 ahora mismo. Tal y como os hemos movido Vais a encontrar un montón de piedras buenas de meta. De las buenas, ¿vale? De las que son. De las que... Os vais farmear como campeones. Pues esa, realmente estamos en la esquina del mapa, si os dais cuenta. Fijaos dónde estamos. Estamos ahí arriba del todo. Pero el paseo está aquí sí que compensa. Porque la verdad es que hay muchísimos nodos y estamos de hecho al borde del mapa. Si os dais cuenta, este es el límite tal cual del mapa. Vale. Pues aquí realmente hay como unos. 8 o 9 spawn de piedras de las buenas, ¿vale? Muy juntitas. Es lo, lo más junto que llegaba a ver en todo el mapa de las piedras buenas. Aquí vemos una, por ejemplo. Seguimos avanzando. Tened en cuenta que las piedras también pueden estar tapadas, ¿vale? Por la nieve. Así que estar al loro. Ahí tenemos otra descubierta. Fijaos, también muy visible. Seguimos avanzando. Ahí vemos dos juntas. Os dais cuenta ahí a la derecha. Vemos otras dos. Allí vemos otras dos, aquí a la izquierda. En total, aquí por ejemplo hay 2, 4, 5, 6, 7, 8 piedras de metal. Muy buena en apenas unos metros, ¿vale? Es uno de los mejores spawn para farmear metal sí o sí sin tener que desplazar mucho. Como digo, es un... Diréis, bueno, vale, Realmente no hay muchas piedras juntas en un mismo sitio. Sí. Pero es que Extinction es así, ¿vale? Extinction es un sitio un complicado realmente para poder farmear todo junto, ¿vale? Miren, aquí estamos en el mejor lugar del mapa para farmear prácticamente de todo, ¿vale? Eh, es una zona realmente inhóspita, muy difícil acceder a ella, pero esto ya estamos hablando de gente avanzada con animales avanzados, ¿vale? Eh, lo más difícil es entrar aquí, ¿vale? Es una cueva, ahora, bueno, realmente es una especie de pasillo del terror, porque aquí es, lo vamos a llamar pasillo del terror porque esto es impresionante Las coordenadas en las que estamos es 0,57 0,57, estamos en la parte de arriba de todo el mapa, en el centro, ¿vale? 0,57 y la clave es la siguiente al principio impresiona mucho porque ves giganotos, ves web en vez de todo pero una vez que entras pasas esa esa primera parte dentro lo que es en la, la gruta en sí y realmente no hay prácticamente spawn, está la cosa muy tranquila vale sale muy poca cosa una vez que pasas esa primera parte la consigues esquivar adentro realmente puedes estar muy tranquilo y hay una, una cantidad de materiales vale os lo voy a un poquito por encima lo primero es todas estas piedras que veis aquí todo esto que estáis viendo aquí esto es obsidiana, silicato y demás, ¿vale? Fais, estoy viendo que estamos farmeando obsidiana y silicato. El silicato, recordad que se puede cambiar por perlas. Es el equivalente a la perla blanca, ¿vale? Todo esto que vais a farmear aquí es obsidiana, piedra y silicato. Y luego tenemos en cuenta lo siguiente. Fijaos la cantidad de material que tenemos aquí de, de metal, ¿vale? Piedras buenas, de las buenas, estamos hablando, no de las baratas, de las buenas. Fijaos, aquí tenemos 5 juntas. Esto en el mapa no lo ves ni loco, ¿vale? En el resto del mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, otras cinco piedras, aquí vemos una, Son tres, seis, aquí vemos otras seis piedras juntísimas de metal de las buenas. O sea, vienes aquí a farmear, recordad las coordenadas, os las paso. 00566. Y aquí farmeas de todo, literalmente, y fijaos que no hay nada. Está vacío el spawn, está libre por completo. Al principio impresiona porque vas a ver Wildens, vas a ver giganotos. Pero una vez que los dejas atrás, esto está súper tranquilo, ¿vale? Aquí no hay nada. Llevo un rato aquí. Esperando a ver si salía nada. De hecho, he acelerado el tiempo a ver si salía algo más. Y que va, aquí no sale nada, ¿vale? También vemos aquí, por ejemplo, otras tres nódulos de piedra. Fijaos, hay otros tres spots. Y esto, esto es el aceite. Si no recuerdo mal, y si no me equivoco, esto de aquí es aceite, ¿vale? A ver si no, si no me he equivocado. Efectivamente, estas son piedras de aceite. Aquí podéis ver las piedras de aceite de Extinction, ¿vale? Son estas de aquí, son de este color. Aquí farmeamos aceite y farmeamos piedra, ¿vale? Por cierto, no he picado nunca. No sé si estos se pueden llegar a picar. Voy a picarlo. No sé si estos se pueden picar. Nuestra decoración, puridianamente. Y y estos árboles de aquí sé que nunca los he picado. Tengo curiosidad. Voy a picar uno. Porque ya os digo que estos nunca los he llegado a picar. Vale, estos dan fungal wood. Mira, estos dan fungal wood. Savia cristalizada, roja y touch, ¿vale? Es lo que da. ¿Y las plantas? Esto nunca los he picado. A ver si lo puedo quitarme. Esto. No, esto no farmeamos nada de plantas, ¿no? No, las plantas no se pueden farmear. Estas piedras de aquí creo que también son silicato, ¿vale? Por la forma que tiene. Oxidiana y silicato. Vale, perfecto, silicate. Muy bien. Pues como veis, esta es una zona increíble para poder farmear de todo, ¿vale? Estamos en coordenadas, la vuelvo a repetir, por si acaso. 0052. La verdad es que es complicado acceder aquí. Pero si accedes desde arriba y entras aquí directamente. Sin problema. Fijaos que en un momento, haciendo recuento, antes de que veamos cualquier animal, fijaos que hemos encontrado. Vamos a ver si por aquí encontramos más no por aquí parece que no hay más no porque por aquí ya va a haber animales por aquí ya sí que vamos a empezar a ver cosas está justamente en este pasillo de aquí donde vais a encontrar todo el spawn junto pero aquí concretamente vais a verlo libre vale haciendo un recuento de piedras pues, para que sepáis un poco la cantidad de material que podéis sacar aquí por ejemplo hemos sacado en un momento mirad tenemos aquí ahí tenemos dos 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 cinco en total Vamos con 5, vamos con 5. Ya tenemos aquí el, el, el grupo grande. Que son aquí: vemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En nada y menos de apenas 100 metros tenemos dieciséis, 16 piedras de las buenas, ¿vale? De metal. Aquí farmías, vamos, que da gusto. Por lo menos te das un paseo y, y te sales completamente cargado. Como veis, ya por aquí ya tenemos el spawn típico que ya está en esta zona. Que es la gruta esta. Esta gruta prácticamente nadie la ha explorado. Porque esto es terrorífico. Aquí crearte una base. Bueno, eh, acceder aquí al, al mapa de aquí es, es imposible. De hecho, eh, es una de las peores zonas para poder para poder estar. Porque aquí el spawn de gigas de Werben. Ese es continuo. Fijaos, ahí tenemos Werben corruptos y demás. Esto es una zona súper inhóspita. Y de hecho, la inmensa mayoría de gente nunca ha pasado por aquí porque se asusta al ver eso. En cuanto ve los giganotos, ve los Werben, todo el mundo se da la vuelta. Pero realmente no sabían el tesoro que se escondía detrás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo accedemos por aquí fácilmente? ¿Me preguntará alguno? Pues muy sencillo. Ahora mismo lo voy a enseñar el camino exacto para que sepáis cómo acceder fácil a esta zona. Todo esto que estáis viendo abajo, todas estas piedras blancas son silicate, ¿vale? Pero realmente no compensan farmearlas de ahí. El spawn de ahí. ¿para, para entrar aquí fácil, lo tienes muy sencillo. Esa es a través de aquí. Desde el aire. Tal cual. Accede directamente a la zona. La zona de entrada correcta es 0053, ¿vale? 00534. Y entras directamente. A la zona donde tenéis el metal, ¿vale? Como digo, vais a ver esos whitebins y os vais a asustar. Pero realmente donde ¿no está el metal aglutinado no hay nada. Está vacío por completo. Y estamos en la otra punta del mapa, tal cual. La verdad que es una zona muy compleja de que la, la gente... Nadie se va a acercar a poquísima gente. Se acerca a farmear aquí. Y ahí con un paseo, con un quexal, sales hasta arriba de metal, ¿vale? Bien, el siguiente spawn para farmear metal también bien, ¿vale? Para que tengáis de sobra. Aquí os enseño las coordenadas. Estamos en coordenadas 0041, vale 00414. 0041-4. Aquí tenéis una agrupación también de piedras muy grandes y realmente, como veis, prácticamente no hay spawn. Solamente he visto un carno, que de, bueno, un terres, perdón, y es normal. Fijaos que aquí tenemos, mira, aquí tenemos, aquí de pronto ya vemos a la vista, 5 piedras de las de metal bueno, ¿vale? Bueno, bueno. Ahí tenemos otras 4 y 2, 5, otras 5. más, ya vamos con 10 piedras en apenas 50 metros, ¿vale? Que eso ya en extinction, ya eso es la leche. Y si, nos, y si nos vamos para en esta dirección, os enseño el siguiente spawn que hay aquí de piedras, ¿vale? Aquí tenemos otro más que tenemos... Habíamos dicho, 15, habíamos dicho 10, aquí tenemos 16 en total, 16 piedras. Y otro tanto que vemos aquí, 16. En total 21 piedras. Aquí en este spawn concretamente tenemos 21 piedras. De las buenas de metal aquí. ¿Y hay algo peligroso? No, solamente estos son terrexes normales. Parece que es una zona peligrosa pero realmente es donde tenemos los recursos buenos. 0042, estamos ahora mismo, ¿vale? Mucha gente, ya os digo, repito lo mismo que he dicho antes, se asusta al ver esta zona porque ve Wild, ve, ve muchas cosas complicadas, pero si os dais cuenta, donde estamos nosotros, ahora mismo no hay nada, o sea está vacío. Es la cosa es que nos engañen un poco, nos ponen las cosas difíciles a la vista y parece que si entras ahí es el infierno. Pues no, realmente es el paraíso, hay metal por un tubo, y de aquí dentro no exponía nada corrupto en principio, ¿vale? Yo no me atrevería, por ejemplo, a meter una base aquí, porque obviamente está muy a, a fácil de que alguien te llegue y te, y te a pulir un corrupto y te lo traiga encima, ¿vale? Si alguien me pregunta, ¿puede construir ahí? No, jamás, ¿vale? Pero por lo menos para farmear sí que puedes farmear aquí bien, ¿vale? Aparte tenemos, bueno, aparte de los árboles de salia cristalizada roja, tenemos el silicato, tenemos aceite también, piedras, y aquí tenemos un poco de todo. Ya lo dije en un vídeo anterior que realmente en toda esta zona tenemos un spawn muy bueno de prácticamente todos los recursos y es una zona muy infravalorada por todos. Bien, ya que estamos en la zona de, pues eso, de, de la Piedras estas amarillas, ¿no? Yo le llamo la zona de sulfuro porque la verdad es que aquí lo que vas a farmear es sulfuro. Todas estas piedras amarillas, aparte es una zona muy inhóspita, es muy complicada. Recordad que ese agua azul es venenosa, no la podéis, no os acerquéis que os hacéis daño. Aquí lo que puedes farmear es sulfuro y gas condensado, ¿vale? Todas estas piedras, si quieres farmear sulfuro, este es tu lugar porque aquí vas a farmear a sulfuro sin ningún tipo de problema. Es una zona muy común, yo creo que esto es un spam muy fácil de, de identificar por todo el mundo, no requiere gran historia. Si quieres sulfuro, lo tienes aquí. No hay ningún problema. Y luego aquí tenemos otra zona que es de aceite puro y duro, ¿vale? Si queréis aceite y no queréis farmear en forces y cosas así, aquí abajo tenéis aceite a saquísimo. Todo este charco que vais a ver aquí simplemente lo tenéis que seguir e ir buscando piedras de aceite, ¿vale? Pero aquí hay un montón de ellas. Aquí abajo tenéis que bajar abajo del todo, seguir el río, y seguir el río este, ¿vale? Bueno, el río, el cauce este, que lo vienes aquí marcado y si ahora aquí, concretamente aquí, justo más adelante, ya se meterá hacia abajo. Se enterrará y ya podremos ver directamente lo que son las piedras de surf, las piedras de aceite. Que la verdad es que hay un montonazo aquí en esta zona, ¿vale? Lo que yo llamo, lo que yo particularmente he llamado espinalandia, ¿no? En, el, en, el, en los vídeos, que aquí donde salen muchísimos espinos, pues aquí es donde está mayor, la, mayor content, la mayor concentración de zonas de aceite. Si os dais cuenta, incluso parece que está cayendo aceite de estas piedras. Ese, ese grafismo pues ya nos da la sensación de lo que vamos a encontrar aquí un poco, ¿no? Fijaos aquí, parece que está chorreando aceite aquí en el agua. No es una zona nada cómoda para farmear, ahí vemos las piedras, ahí las veis, ahí está, todo esto está lleno de piedras de aceite, ¿vale? Si necesitáis aceite en cantidad y queréis farmearlo de golpe, pues aquí tenéis un montonazo de aceite por un tubo, ¿vale? O sea, todo, todas las piedras que veáis en el río ese están plagadas de aceite, tal cual. Además son fáciles de identificar porque se ven mucho más oscuras esas piedras que las otras. El único problema es que esta zona no es nada cómoda para, para farmear, porque es una zona llena de dinosaurios corruptos y, y te vas a haber atacado siempre por algo. Pero por lo demás, si queréis farmear aceite, esta es la mejor zona. ¿Coordenadas en las que estamos? Pues muy sencillo. Estamos en 7734, ¿vale? Toda esta zona, todo este lago de aquí oscuro de aceite, está plagado de aceite. Vale, vaga de redundancia. Así que si necesitáis aceite a saco, esta es la mejor zona para farmear aceite tal cual. Bien, y aquí tenemos cómo farmear el Mucha gente me pregunta cómo farmear grandes cantidades de Dust. ¿Dónde lo puede conseguir? Pues tenemos que buscar eso por el mapa. Básicamente son como los Orbital Drop solamente, que son de, de Dust. Hay tres tipos, según el tamaño que tengan, según la vida, ¿vale? 10K, 10k de vida, 25, 50k de vida. Los de 50k de vida son los grandes. Son los más complicados, son los que te vienen la, los dinosaurios más grandes y lo que va a tardar más. Es igual que los Orbital drops ¿vale? Es el mismo sistema. Solamente que este, pues bueno. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Eh, lo, lo ideal para que podáis farmear esto, ¿vale? Es que vengáis con una, unas herramientas buenas, ¿vale? Para farmearlo una vez luego. A ver, lo que es el perímetro exterior, si os dais cuenta, tenemos en el centro una especie de... de nodo o de vena de elemento mucho más grande, que es la que tenemos que defender. Si esa la parte, ya te quedas sin nada. Y de hecho, cada vez que reciba daño... Vas perdiendo cosas, eh, cantidad para farmear. Básicamente tú cuando lo vas picando lo que vas sacando es elementos según la vida que le quede, ¿vale? Y alrededor, veis un montón de ellos pequeños, pues básicamente también son Elementadas, y son, aunque en pequeñas cantidades también lo son. La gracia de este drop es que lo, lo protejas por completo, que nada parta a nada. Incluso tú, tú le haces daño a esos nodos, ¿vale? Sea PVE, sea PVP, le vas a hacer daño. Lo cual la clave es... Que no par, que partan la, mayor cantidad pos, la menor cantidad posible de esas venas pequeñas. Porque eso luego lo puedes farmear con un pico sin ningún tipo de problema. Mira, ya que estamos en la ciudad y la mejor forma para farmear. Si no quieres hacer drops, es esto. Es un Dodicurus. Simple y llanamente es un Dodicurus, ¿vale? Tienes que buscar las farolas. Aquí está el farmeo en un por tres, un por cuatro, un por cuatro. Tenemos aquí puesto ahora mismo, ¿vale? Así que vais, tenéis que dividir esto por cuatro. Si queréis saber cuánto es un oficial exactamente. Pero tenéis que partir las farolas, simple y llanamente, ¿de acuerdo? Es, para robar farolas, empezáis a darle golpes y ya está. Esto es lo que hemos farmeado en una farola. Hemos farmeado 379, 378 de Element Dust, 33 electrónicos, 300 de, de cristal y 13 de metal, ¿vale? El Element Dust se saca súper bien con, gracias a un Dodicurus. Es la mejor forma de farmearlo, si no. ¿Vale? Si no quieres, tener que hacer los, las venas de elemento. Es pasarte por la ciudad. Con tu Dodicurus, con tu Quexal lo que sea, para ir transportando peso. Y simplemente ir farmeando las farolas. No tiene otra historia, ¿vale? Y por último, para terminar, y aunque parezca mentira, la mejor forma de farmear materiales en Extinction es esto: los gachas Tal cual, no tiene más. Si quieres farmear de todo, quieres farmear materiales en tu casa sin tener que hacer nada, tienes que tener gachas en tu casa. Fáciles de domesticar, con la caca del búho no domestica fácil, sino con cualquier material lo vas a domesticar fácil. Realmente no hay difer diferencia. Prácticamente en cómo va a escalar el animal. De igual el nivel, lo puedes tamear de nivel 5 si quieres, que no va a haber mucha diferencia en la cantidad de materiales que te va a dar. Y aquí en producción podemos fabricar, por ejemplo, mira, perlas negras, aceite, pies. Es que es alucinante. Luego aquí tenemos, por ejemplo, este en un momento ya tenemos un gacha de, de perlas. Este, por ejemplo, el de aceite. Yo no tengo que ir allá a farmearlo a aquella zona donde había corruptos. El sulfur, pues mira, tampoco tengo que ir allá. ya. en la zona corrupta ya no tengo que ir directamente con este gacha, ¿vale? Eh, Sil, mira, silk no tenemos tampoco, pues mira, silk, ¿vale? Ahí por ejemplo tenemos, pues mira, sal, clay, silica per metal, ya no tenemos que ir a por metal Bueno, el metal realmente esconde muy poco en los gachas, pero bueno Polímero orgánico, eh, gas condensado, cristal, etcétera. Aquí tenemos otro que también, por ejemplo, sulfuro, eh, en fin de todo, sal cruda para, para que aguante más la comida eh, Sabia, no tenemos que ir al desierto siquiera, ¿vale? Un ejército, un ejército de gachas puedes farmear prácticamente todo sin necesidad de moverte, ¿vale? Y diréis, joder, es una tontería porque realmente tengo que farmear piedra y tal para alimentarlos, etcétera Sí, ¿vale? En definitiva, lo voy dejando aquí con esta pequeña guía para enseñar los puntos más importantes de dónde farmear, sobre todo metal, que yo creo que es lo más importante de, de este mapa, lo más, lo más disperso, lo más tedioso de farmear, lo que más nos cuesta porque tenemos que darnos más paseos. Os he los tres puntos clave donde se puede farmear metal muy bien. Y sobre todo, Yo, bueno, os he enseñado un poquito el tema. La gente que me pregunta cómo sacar el Lemon Dust, pues he enseñado un poquito cómo sacar el y sobre todo también, bueno, el troleo del gacha, que no que es una broma, pero realmente va en serio, porque con los gachas os echáis una tarde y ya tenéis farmio para siempre, de verdad. En definitiva, lo voy dejando aquí, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante, como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejad cualquier comentario en los comentarios, y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!